El proyecto comenzó hace unos 4 años cuando queríamos atender a un requerimiento de Éxito y de Ecoplanet. Ellos tenían la visión de hacer una película de vida salvaje que mostrara la vida silvestre de Colombia, no solamente a los colombianos, sino al resto del mundo. Ellos acudieron a nosotros porque Off the Fence, que es esta productora británica, son muy conocidos por ser especialistas en películas de vida silvestre, y yo soy director de películas de vida silvestre. Así que eso fue hace 4 años. Viendo sus películas, se ve que usted utiliza diferentes tecnologías, cámaras, para poder lograr esas escenas tan espectaculares. Háblenos un poco de esto. Pues el secreto realmente de hacer buenas películas de vida silvestre son las distintas tecnologías. No hay una sola cámara, no hay un solo lente, no hay un solo sistema que pueda lograrlo todo. Uno quiere un macro para ver las cosas más diminutas de la naturaleza, y uno quiere volar por encima de las montañas. La tecnología no es la misma. Uno quiere filmar bajo el agua, uno quiere ver en la noche, uno quiere ver lapso de tiempo. Y la mezcla de cámaras es la razón por la que cuando uno ve una película como esta, uno se siente como si hubiera estado casi que en un lugar mágico. Y ese era la idea original de esta película: muestre la magia de la vida silvestre colombiana, y usamos toda la tecnología que pudimos. Detrás de usted hay un equipo muy grande de expertos que conocen los animales, los pájaros, los insectos. Háblenos un poco de toda la gente que está alrededor suyo, diciéndole dónde puede colocar la cámara o en qué momento es mejor capturar a un animal o un pájaro. Nuevamente, el otro secreto del cine de vida silvestre es investigar, hacer la tarea, tener expertos que conozcan la materia, porque cada experto ha dedicado una buena parte de su vida, quizás estudiando a un solo animal o a un paisaje o a algo del ecosistema, y uno quiere ese conocimiento. Entonces, el primer año y medio, más o menos, de la realización de la película, hablamos con todos los asesores de Ecoplanet, los investigadores de Off the Fence, y yo viajé por todo Colombia con este equipo de investigadores para mirar los paisajes, para decidir qué animal cuenta el mejor relato para la vida silvestre. Y luego uno, con toda esa información, escribe el libreto, y luego uno cruza los dedos y espera que la naturaleza va a aparecer en la escena. Sí, porque uno, yo he visto varios detrás de cámaras suyos, de Box, por ejemplo, y tiene que estar mucho tiempo o recrear el ambiente de los animales para que ellos se puedan comportar salvajemente. La mayoría de las películas de vida silvestre usan una combinación de animales que realmente están en el ambiente natural, otros que se han habituado, otros que están cómodos con las cámaras, y otros animales que se les construye un ambiente. Por ejemplo, cuando uno quiere ver el huevo del cocodrilo del Orinoco romperse el cascarón, uno tiene que ofrecer un lugar para que el animal ponga el huevo, y luego posicionar cámaras en posición, cámaras pequeñas, y luego hay que esperar a que la naturaleza se tome su tiempo. Y nunca podríamos filmar esto sin la preparación. Y ahí es donde la tecnología, los científicos y también la destreza del cinematógrafo, todos desempeñan su papel, y tenemos excelentes cinematógrafos en esta película, muy buenos. Bueno, me hacen ver bien a mí, por lo menos me hacen quedar bien. Uno, por ejemplo, me he dado cuenta que le gusta que la voz sea muy interpretativa cuando está hablando de estos documentales. Por ejemplo, Jude Dench, también estaba Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Exactamente. Simon Pegg en mi última película. Y Simon Pegg en mi última película, actuando como robot. Quisiera que me hablara cuál es la importancia de la voz para poder transmitir el mensaje que usted quiere en sus películas.
este tipo de películas funcionan en dos niveles al tiempo. Uno puede sentarse y mirar las imágenes y escuchar la música, y uno puede sumergirse completamente, pero a otro nivel está la información, el conocimiento, y en este caso hay un mensaje. Hay un mensaje ambientalista, y lo que queríamos hacer con esta película era comunicar ese mensaje de manera amable, con algo de humor. Pero uno, ¿cómo hace que a la gente le interese la vida silvestre? Pues uno les muestra su belleza, uno les muestra lo que tienen ahí, y luego uno les dice que todo esto está en peligro. Con lo que se acaban de enamorar puede desaparecer. Y ahí es donde la voz hace el trabajo, porque nos explica que lo que acabamos de ver tiene el potencial de desaparecer en pocos años o en pocas generaciones. Y a hacerse la pregunta, ¿usted quiere que eso pase? Y ese es el interrogante. Claro, nadie quiere que eso pase. Uno, la respuesta es automática. No, me encanta, quiero que esto siga aquí para siempre. Usted ha recorrido diferentes partes del mundo muy exóticos, Malasia. Llegar a Colombia, ¿qué ha encontrado aquí en Colombia? ¿Cómo le ha parecido Colombia? ¿Esperaba algo así? Yo nunca había venido a Colombia antes de hace 4 años. Entonces, mis expectativas, para ser sincero, eran las expectativas que son de una persona que ha visto los titulares de prensa. La mayoría no eran muy buenas noticias. Cuando llegué y comencé a investigar, viajamos. Viajamos a las 4 esquinas del país, por toda la cordillera, y yo descubrí que el secreto de la película era la variedad que tiene Colombia. Desde el Pacífico, del Caribe, a los llanos orientales, a la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco. La variedad es como la de ningún otro país. Y eso es lo que queríamos transmitir en la película. Que cada minuto uno se encuentra con algo nuevo, un animal nuevo, un lugar nuevo, un ambiente nuevo, un sentimiento nuevo. Quería preguntarle también, para que me hablara, digamos, utilizaron mucho los drones y se ven unas imágenes espectaculares. ¿Este dron fue traído de fuera o fue conseguido aquí en Colombia? ¿Y qué cámara, qué tipo de cámara utilizaron para eso? Claro, los drones cambian las reglas del juego para este tipo de película, porque uno ahora es capaz de ir a lugares donde los helicópteros no pueden ir y donde las cámaras convencionales tampoco pueden ir. Uno puede volar a lo largo del valle de un río, uno puede moverse entre los árboles. Las posibilidades solo las limita la imaginación. Nosotros buscamos en todo el mundo una empresa de vehículos no tripulados, de drones, que pudieran usar una cámara de ultra alta definición, una cámara pesada de 4K, con lo que se llama un octocóptero, o sea, un helicóptero de 8 hélices con 2 operadores, un piloto y un camarógrafo, y luego yo mirando las imágenes. Y ellos salieron de Colorado finalmente, en Estados Unidos. Y ellos eran muy buen conocidos porque hacían imágenes de deportes de acción, como esquí o motos o surfeo. Ellos podían volar con la cámara. Entonces dijimos, traten de aplicarle esto a una película de historia natural para tener esta experiencia de volar a través del paisaje. Y quedé muy satisfecho con ellos. Hemos hecho una película de historia natural que se ve muy moderna. ¿Qué sintió usted cuando encontró las imágenes en la pared, en una roca, unas imágenes hechas por ancestros legendarios, y supe que fue noticia en Europa? Sí, las imágenes en las rocas pintadas por paleoindígenas cambiaron para mí toda el ánimo de la película. Francisco, el productor ejecutivo del proyecto, estaba en el helicóptero volando por el Chiribiquete y encontró no solamente imágenes espectaculares, pero que nunca antes habían sido descubiertas. Y cuando me lo dijo y me mostró las fotos, las miramos y dijimos,
Estas son películas de vida silvestre, estos son documentales. Estas son pinturas hechas por indígenas hace muchos cientos de años que celebran, ¿qué? La vida silvestre. Ellos son mis colegas, pero en la roca. Entonces, usamos esas imágenes como una manera de hacer que la gente piense sobre el hecho de que los seres humanos y los animales tenemos que vivir juntos. Tenemos que ser capaces de cuidar la vida silvestre, porque la vida silvestre siempre nos va a estar cuidando a nosotros. Y yo creo que ese mensaje en las pinturas rupestres que filmamos fue el momento eureka en la narración. Y para terminar, me gustaría que nos contara cómo trabajó con diferentes películas, diferentes cámaras. Luego, en edición, ¿cómo hizo para que el verde se mantuviera, la corrección de color? ¿Fue muy difícil? Bien, la película se filmó a lo largo de 2 o 3 años. Tuvimos estudios, paisajes, lapso de tiempo. Estamos filmando con cámaras iguales a esta de aquí. También estamos filmando con las mini cámaras como las GoPro, pero la cámara principal era esta película de cine de alta definición. Y por supuesto, a la hora de cortar la película, de editarla, estamos juntando cámaras que filmaron en distintos momentos, a veces distintos camarógrafos, y ese proceso de hacer eso, la corrección de color, es la clave, porque hace que uno siente que estuvo en un lugar y que se quedó en ese lugar, no que estaba saltando todo el tiempo. Y esta es una destreza especializada, por supuesto. Y cuando esa persona hace su trabajo bien, la película se ve muy bien. Y creo que la persona lo hizo muy bien. Quiero que por favor nos dé un mensaje y que invite a la gente a ver esta película muy especial. Yo creo que mi mensaje para cualquier persona que no haya visto la película es que tiene que verla, porque va a cambiar la manera como usted piensa sobre la vida silvestre de Colombia, pero también va a cambiar la manera como usted piensa sobre su propia relación con el mundo natural, porque usted se va a enamorar del mundo natural y lo va a querer cuidar. Esa es la razón para ver la película. Gracias.